so nuevamente nos lleva a la idea que Dios se va el miedo. Because God is present in my life, I am no longer going to be afraid. Con el Señor más tiempo. Ayunar en ver. Iglesia, pero ¿qué es lo mejor para mí? Imagínense que Dios está a su lado. Imagine God at your side. Él nos dijo que quiere que nos importe el mundo. He wants us to care about what's happening in the world. Él dice que quiere que nuestra devoción a Él, he wants that our devotion to Him
sea intencional, may be intentional, diariamente, every day. Dijo hoy que quiere que no nos demos por vencido en la comunidad de la fe. He didn't want us to give up on the community of faith. Y ahora mismo, and right now, te está pidiendo que seas valiente, que may be courageous, y que no tengas miedo, and that you may not be afraid. Si quiere aceptar esa orden, if you want to accept that mandate, ahora mismo quiero invitarte que te pare donde estés. I'm going to ask you to please stand where you are. Con los ojos cerrados, with your eyes closed, if you want to accept the challenge that God has given you, si tú quieres aceptar el reto que el Señor te está haciendo en este fin de semana de seguirle de todo corazón, te invito a pararte donde estés. Padre Santo, Holy Father, te damos las gracias por tu presencia en nuestras vidas. We thank you so much for your presence in our lives. Débil como somos, as weak as we are, tú dices, you say, eres mío, you are mine. Te he comprado con mi sangre, I bought you with my blood. Y quiero pasar la eternidad contigo, and I want to spend eternity with you. Yo habito las decisiones que han tomado esta noche, que hemos tomado esta noche. You have seen the decisions that we have made this evening. Y te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, I want to ask that through your Holy Spirit, nos dé paz, that you may give us peace. Que donde quiera que vayamos, no matter where we go, la gente que nos mire, the people that look at us, digan, ahí va un hijo, una hija de Cristo Jesús. The people when they see us, they'll say, hey, there goes a son or a daughter of Jesus Christ. Gracias por comprarnos con tu sangre. Thank you for buying us with your blood. Y gracias por el regalo de la salvación. Thank you so much. Amen. Gracias. Estamos bien agradecidos con el pastor Mota, ¿verdad? Kirche Mota. Mañana terminamos a las 8 de la mañana y no va a haber un desayuno, va a haber un brunch a las 10 y media. Pensamos estar acá a las 8, tener un devocional y a las 9 va a haber un slip and slide. No sé si lo vieron. Y esta noche más sociales en el gimnasio. Para cerrar, Cristo, y quiero que un voluntario me diga los tres los mejores. Había un lo mejor de tu mundo, lo mejor de tu iglesia y lo mejor que puedes hacer para ti. Es del mensaje de anoche, esta mañana y de ahora. ¿Alguien se acuerda de los tres mejores? Que levante su mano. ¿Nadie? ¿No se acuerdan? El pastor dijo lo mejor que puedes hacer para tu mundo. ¿Cómo fue? Lo mejor que puedes hacer para tu iglesia y lo mejor que puedes hacer por ti mismo. ¿Nadie se acuerda? Man, yo quería regalar eso. ¿Ah? Bueno, mencionaron, te ayudaron con el de esta mañana. Y si alguien se acuerda de anoche... What was it? That was two. You're missing one. Esa era la pregunta, yo estaba seguro. All right, do you have another question, Kirsio, that I could ask? Or should we just do it with the two, and then I'll tell them the third one? Mejor to care and not to give up and ser valiente.